¿Puedes hablar un poquito sobre la conferencia o el encuentro o lo que es sobre el triple o la triple frontera? Este encuentro de Austin 2010 fue muy productivo porque pudimos conocer la experiencia que hay en distintos puntos de toda América con respecto al periodismo de investigación, y la investigación del crimen organizado, ¿no? Primero por dimensionar un poco cómo es trabajar para los periodistas en estos lugares y segundo para ver qué se puede hacer entre distintas organizaciones de distintos lugares para colaborar en la tarea que ellos realizan, ¿no? El espíritu de saber que en todas estas en todas estas personas, en todos estos colegas, existe una pasión, digamos, casi sustancial sobre lo que es el periodismo, bueno, da energía para seguir adelante y seguir peleando por un periodismo de mayor calidad y de mayor profesionalidad, ¿no? Y con respecto, nosotros, a partir también de una idea que se venía pensando de hace mucho tiempo, que es realizar una actividad conjunta con periodistas de Brasil, de Argentina y de Paraguay sobre la triple frontera, donde se reúnen los tres países, y donde la situación es bastante delicada porque hay distintos tipos de delitos. El año pasado, en el foro anterior de Austin, avanzamos sobre este tema. Finalmente lo vamos a poder concretar ahora a fines de noviembre del 2010, donde van a participar periodistas de los tres países, pero aparte periodistas del lugar que trabajan en condiciones realmente difíciles y donde, pese a que es muy fuerte la presencia del crimen organizado de distinta manera, no hay notas sobre esos temas porque están fuera de la agenda y hay muchos peligros. Entonces también un poco esta reunión tiene que ver con darle como una especie de paraguas de protección a los periodistas que están trabajando en esas condiciones. ¿Y cuándo será? Será el 24, 25 y 26 de noviembre del 2010. La sede va a ser Ciudad del Este, en Paraguay, pero va a haber actividades también en Foz de Iguazú, en Brasil, y en la localidad de Iguazú, en Argentina. ¿Y por cuántos periodistas? No sabemos todavía porque nos superó, cuando nosotros largamos la propuesta, hicimos pública la idea que teníamos, nos llegaron un montón de pedidos de gente que quiere participar. Entonces, tenemos la idea de que por lo menos van a ser más de 150 periodistas los que van a participar, pero hasta creemos que se va a extender mucho más que eso porque hay una necesidad imperiosa de que estos temas se traten en el lugar donde se van a tratar. ¿Y será un encuentro de FOPEA o de Abragi o Va a qué? estar, sí, en la organización está FOPEA, FOPEP de Paraguay y Abragi, somos los tres que estamos organizando. Estuvimos hablando mucho con el Centro Knight por todo esto y con OSSI. Y también vamos hay alguna organización local que va a colaborar, que se llama FOPREMI, que es el Foro de Periodistas Misioneros, que es la provincia, Misiones es la provincia de Argentina que está ahí. Pero digamos como que de las organizaciones específicas de estos países están FOPEP, Abragi y FOPEA. ¿Y algo más que quieres decir? No, que creo que este tipo de encuentros, así donde nosotros podemos compartir experiencias, inquietudes, proyectos, son muy útiles porque, primero que nada, nos hacen conocer otras realidades y nos hacen pensar de qué manera podemos abarcar proyectos que son transnacionales, nos abarcan a todos, nos sirven para todas las organizaciones. Y creo que hoy por hoy la apuesta al periodismo en toda América tiene que ver con encontrar esos lazos comunes para hacer trabajos conjuntos y que sirvan para enriquecer todas nuestras experiencias individuales. Gracias. No hay nada.